Atentos, señores, atentos, por favor. Atención. Atención, que voy a dar el top. Atención, que voy a dar el top. Atención, que voy a dar el top. Atención. Atención, por favor, atención. Queden atentos porque voy a dar atención, top, 30 segundos. A partir de este momento transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. Directamente desde el palco levantado frente a la Capilla Estera Maris, sede del Vicariato Castrense, van a ser difundidos los detalles de la ceremonia conmemorativa del sexto aniversario de la histórica jornada del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas, unidas y solidarias, asumieron la conducción del Estado para iniciar el proceso de reorganización nacional. Para presidir esta ceremonia, acaban de hacerse presente sus excelencias los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de Ejército, Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri, de la Armada, Almirante don Jorge Isaac Anaya, y de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General don Basilio Arturo Ignacio Lamidoso. Tras la presentación de rigor de los efectivos de las tres armas aquí formados por parte del jefe de la agrupación 24 de marzo, Capitán de Fragata don Roberto Varela, los señores comandantes en jefe proceden a pasar revista a los efectivos militares. Aquí están efectivos del histórico Regimiento de Infantería 1 Patricios, una compañía de la Escuela de Mecánica de la Armada, una compañía de la Policía Militar del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Aquí están hombres que eligieron el camino de las armas y jóvenes argentinos convocados por la patria para cumplir la sagrada obligación del servicio militar de las tres Fuerzas Armadas de la Nación. Jóvenes, hijos del pueblo argentino, que expresan la compacta unidad que anima a nuestras Fuerzas Armadas. Hombres que han jurado defender a la patria, ratificando la inalterable decisión de cumplir con honor la palabra solemnemente comprometida por sus comandantes en jefe, de garantizar para los argentinos paz con dignidad, trabajo con justicia, libertad respetuosa y creadora y la vigencia gloriosa de nuestra soberanía. Digamos, mientras se desarrolla la revista de efectivos militares que ya se encuentran en el palco oficial, las más altas autoridades aguardando el arribo al lugar de los integrantes de la Junta Militar, órgano supremo de la Nación. Su Excelencia el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex integrantes de la Junta Militar, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señores generales de división, vicealmirantes y brigadieres mayores con destino en Capital Federal y Gran Buenos Aires, señores generales de brigada, contraalmirantes y brigadieres con el mismo destino, el señor intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, el provicario castrense, oficiales superiores, jefes y oficiales de las tres Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de las Fuerzas de Seguridad, invitados especiales. Ceremonias similares se cumplen en todo el interior del país en distintas guarniciones militares. Concluida la revista de efectivos militares, ascienden al sitial de honor del palco oficial los integrantes de la Junta Militar, sus excelencias los señores comandantes en jefe de Ejército, Armada,
y la Fuerza Aérea Argentina. Ya ubicadas en el palco oficial, las más altas autoridades, vamos a recordar en sencilla ceremonia los 6 años en que las Fuerzas Armadas adoptan la determinación de iniciar el proceso de reorganización nacional para darle a nuestra nación su destino definitivo de grandeza. En este amplio escenario, frente a la Iglesia Stella Maris, una austera ceremonia nos recordará simplemente la firme e inquebrantable decisión de retornar al camino del orden y la dignidad para reencauzar a la nación por la senda de la libertad, el progreso y la justicia. Al entonar las estrofas de nuestro himno patrio, cada alma de argentino ha de cobijarse al seguro amparo de la enseña de los hombres libres. Compatriotas, entonemos con unción nuestro himno nacional. La banda de la Escuela de Mecánica de la Armada
ha ejecutado los acordes del himno nacional argentino, que fue coreado por toda la concurrencia. A continuación, el señor secretario general de turno de la Junta Militar, secretario general naval, contraalmirante don Joaquín Gómez, procederá a dar lectura al mensaje de la Junta Militar, órgano supremo de la Nación. Una vez más, el aniversario del proceso de reorganización nacional nos induce a referirnos a sus fundamentos, expresados en los documentos básicos y en las bases políticas que precisan la misión emprendida por las Fuerzas Armadas en circunstancias críticas para la Nación. Dichas bases no solo tuvieron inspiración en el mérito de las formas de conducta pública, sino que también reafirmaron principios históricos inalienables de nuestra cultura, necesidades nacionales impostergables y afirmaciones de moral política constitucionalmente establecidas en la República. Estos objetivos supusieron limitaciones que no implicaban, sin embargo, negar nada que fuera legítimo y propio de las manifestaciones naturales de nuestra sociedad. Por eso, en los fundamentos aludidos está reconocida la normalización progresiva de las instituciones y organizaciones como actividades que fueron temporariamente limitadas para que hallen en la acción política reestablecida y responsable su más completa configuración. Las instituciones armadas entienden, al igual que la ciudadanía civil, que el derecho al disenso es el fundamento mismo del régimen democrático propio de una república. Pero también afirman que ese derecho tiene límites, los que transgredidos imposibilitan precisamente las legítimas discrepancias de criterio en el manejo de los asuntos públicos. Las respuestas eficaces y consentidas por la sociedad todas a los problemas que recurrentemente aquejan a la República siguen siendo el deseo de todos. Pero falta que fructifiquen con la participación de sentimientos, poder de creación, anhelos y ambiciones espontáneas y legítimas de todos los argentinos para que armónicamente aunados en el trabajo y en las virtudes cívicas libremente establecidas, logremos el objetivo común. Interpretamos estas virtudes como la condición primordial para comprender la administración del Estado con justa razón y sabiduría actualizadas, así como para sentir la necesidad del prójimo como si fuera propia y entusiasmarnos con la satisfacción del deber cumplido, arbitrando justicia social, espíritu de empresa, reconocimiento de méritos y de luchas valiosas y conservación de patrimonios propios de la nacionalidad. La obligación de todo Estado que pretenda asumir el rol de una nación moderna, haciendo confluir la aceptación de una comunidad de intereses con aquellas condiciones jurídicas que le aseguren su vigencia en el tiempo y en el espacio, fue y sigue siendo la actitud del gobierno del proceso de reorganización nacional. Actitud esta que parte de una base realista y que, despojada de utopías, se nutre fundamentalmente de aquello que nos enseña la historia. Los acontecimientos de nuestro pasado inmediato, especialmente en la década del 70, han constituido una dura experiencia que el pueblo y las Fuerzas Armadas argentinas han debido vivir y asumir en plenitud. Si alguien pretende menguar el sacrificio realizado
o vulnerar los valores éticos y morales que se defendieron, enfrentará inexorablemente el juicio de Dios y de la historia. Por todo ello, creemos que comprender el presente significa asumir las realidades del ayer y visualizar el futuro que debemos transitar. Distintas circunstancias han impedido concretar aún algunos objetivos del proceso. Las Fuerzas Armadas admiten hoy, como siempre lo han hecho, la responsabilidad histórica que todo acto de gobierno lleva implícita, reconociendo la falibilidad de sus acciones en cuanto se insertan en la dimensión humana de los hombres que materializan el ejercicio del poder. En la presente instancia del proceso, se ha impulsado una acción económica tendiente a proveer soluciones de fondo. Tenemos conciencia de la gravedad que alcanzan algunos problemas sectoriales y particulares en el marco de la situación económica general. Y sabemos que no existen soluciones milagrosas capaces de resolver simultáneamente todas las dificultades. No obstante, pretendemos avanzar prudentemente en la solución de esos problemas, tratando de no generar, con paliativos de efímera eficacia, nuevos desequilibrios que afecten al proceso de recuperación emprendido. La Junta Militar, consciente del compromiso asumido por las Fuerzas Armadas al hacerse cargo de la conducción del Estado en marzo de 1976, y fiel al propósito fijado de instaurar una democracia republicana, representativa, federal y estable, resuelve en esta etapa de tránsito hacia la plena normalización político-institucional de la República informar a la ciudadanía, primero, que la ley orgánica de los partidos políticos será promulgada a mediados del corriente año, que a partir de esa oportunidad comenzará la reorganización y la renovación de los partidos políticos, provinciales y nacionales, bajo la fiscalización y control de una justicia electoral dotada de competencias y atribuciones suficientes para el cumplimiento satisfactorio de su cometido. Tercero, y una vez concretado un sistema de partidos provinciales y nacionales renovados, se iniciará la hora de las acciones más trascendentes, signada por la profundización del diálogo con las autoridades surgidas del nuevo ordenamiento legal, en busca de un acuerdo orientado a concretar la forma de instrumentar la transición gradual y progresiva hacia la democracia. Cuarto, que ese tránsito deberá ser preservado de todo riesgo y concretado a través de un proceso firme, pautado por la consecución de los sucesivos objetivos que requerirá fundamentalmente contar con el protagonismo responsable de las fuerzas políticas. Estamos convencidos que atendiendo al interés general y no a meros intereses de sector, encauzaremos a la nación en un futuro en el cual cada argentino, cumpliendo con su deber, enaltezca lo que Dios nos ha conferido, una patria que no solo pretende estar en el mundo, sino ser reconocida por el mundo. Para lograrlo, es prioritario que se comprenda que es esta una tarea de toda la sociedad argentina. Y en la defensa de esta sociedad, como en el permanente resguardo de la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas viven su vigilia, amalgamadas por ideales comunes y objetivos incuestionables, y firmemente dispuestas a desarrollar
todas las acciones que conduzcan a tan elevado propósito. Quiera Dios nuestro Señor que esta expresión de deseos patrióticos en esta etapa del proceso de reorganización nacional sea recibida con fe por el pueblo como una primera instancia del acto republicano de volver a participar en la conducción de los destinos de la República. El señor secretario general de turno de la Junta Militar, contraalmirante don Joaquín Gómez, termina de dar lectura al mensaje de la Junta Militar. El señor jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante, don Leopoldo Alfredo Suárez del Cerro, invita en estos instantes a sus excelencias, los señores comandantes en jefe, como así también al provicario castrense, a trasladarse al interior de la capilla para asistir a la Santa Misa, que será oficiada en instantes más. Personal de ceremonial hace lo propio con las altas autoridades que hicieron acto de presencia en esta ceremonia. Directamente desde las proximidades de la Capilla Stella Maris, sede del Vicariato Castrense, se han difundido los detalles de la ceremonia conmemorativa del sexto aniversario de la histórica jornada del 24 de marzo de 1976. Hasta aquí ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7 Argentina, televisora color, para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país, las que a partir de este momento continuarán la difusión de sus respectivos programas.